Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. La terrible goleada que ha sufrido el Barcelona a manos del Bayern Múnich 8-2 ha desencadenado una ola de críticas hacia Messi. Los rumores indican que el 10 dejaría el club azulgrana esta misma temporada. Quería contestar a Lobo porque dice que bueno, que Messi directamente no lo ha dicho, es verdad, no hemos escuchado de la boca de Messi que se quiere ir, pero te puedo asegurar, Lobo, que no va en coña esto, que no es broma. Y te lo digo porque lo sé. Que no lo, y, no lo y dudo créeme, lo que digas, pero que créeme, yo... Yo te hablo de hace una hora. No te hablo de ayer ni nada, te hablo de hace una hora. Y Lobo, créeme que la situación es complicada y es grave y que no va en broma la historia, que no es un... que alguna vez había pasado, que esta vez es de verdad. Y te digo sinceramente, Lobo, y te lo digo con otras palabras porque lo tengo que decir así. Los que somos del Barça, los que adoramos a Messi, tendremos que ir a Montserrat y tendremos que ir a muchos sitios a rezar los que crean en Dios, porque de verdad, esta vez va en serio, ¿eh, Lobo? Un bombazo sacude a todo Barcelona, el efecto que creían que podía llegar a tener la llegada de Ronald Koeman al Barça y la salida de Eric Abidal del club. Fallaron o no, fueron los esperados porque Messi oficializó su deseo de irse del Barcelona ahora mismo. El argentino cortó sus vacaciones y se reunió con el nuevo DT Ronald Koeman para saber qué hacer con su futuro y si seguirá o no en el club, según informó el diario RAC de Barcelona. Leo Messi fue tajante y explicó que hoy se ve más afuera del club y que si no se fue es por temas contractuales en lo que implica todo. Esta cosa es real, hijo. Messi ha comunicado a Koeman que no ve claro su futuro en el Barça. El jugador le ha asegurado que ahora mismo se ve más afuera que adentro del club, pero es consciente de las dificultades que tendrá para salir por sus condiciones contractuales. Esto lo aseguró el medio catalán. En esta misma línea, RAC1 agregó: el Barça mantiene que el jugador tiene contrato en vigor, que cuentan con él y dicen que no quieren hacerle ninguna valoración sobre el encuentro que ha mantenido el entrenador y Messi. La frase de Leo Messi fue tajante: no me veo en el Barcelona la próxima temporada. Esta información vale millones. Los temas contractuales con Messi son su altísima cláusula de 700 millones de euros que el día de hoy tiene y que ningún club puede pagar. No obstante, lo más destacado es que el 10 se quiere ir del Barça y no se ve involucrado en el proyecto de Koeman. Inter de Milán, Manchester City y PSG son algunos de los equipos que esperan agazapados el desenlace de una historia que puede tener el peor final de todos para el Barça. Vale recordar que Koeman en su presentación había expresado: no sé si tengo que convencer a Messi, es el mejor jugador del mundo y lo quieres tener en tu equipo, no en el contrario. Por mi parte me encantaría trabajar con él porque te gana partidos, contentísimo si quiere quedarse. Tiene todavía contrato y es jugador del Barcelona. Hay que hablar con él porque él es el capitán. Vamos a hablar con varios jugadores. En el caso de Messi, ojalá siga más años aquí. Primero, no sé si tengo que convencer a Messi. No sé si es sí o no. No sé. Y claro, que es el mejor jugador del mundo. Y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo. Y no quieres tener en el equipo contrario. Entonces, que es, por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi. Porque Messi te gana partidos. Bien amigos, eso es todo, no olvides darle me gusta al video y me gustaría que comentaras de la posible salida de Messi al Barça. ¿Qué liga le recomendarías al argentino, la Serie A, la Premier League o la Liga de Francia? Amigos, no olvides suscribirte y activar la campanita, nos vemos hasta la próxima, chao chao.